Vos escuchás lo de Lía, ves el caso de Lía, cuando dice que estuvo censurado 8 años. ¿Vos sabías de esto? No. ¿Nunca te llamó? No. Nunca nadie te dijo, mirá, Lía Salgado, nunca. Vos lo naturalizaste recién, cuando te pregunté por la censura, vos me dijiste, sí, bueno, pero en general cuando pasa van a trabajar a otro lado. Sí, ¿naturalizaste lo de la censura? No, hay un problema que obviamente es repudiable, que se saca alguien por lo que piensa, sea de este medio, sea del gobierno, del medio que sea. ¿Lo acabás de naturalizar? ¿Sos consciente? No, pues yo estoy diciendo que sea lo que sea, si eso ocurre, que hay que repudiarlo, que es lo primero que dije, que es repudiable, sí. Pero en general cuando eso ocurre, bueno, pero esa vos persona, vos dijiste, me suena raro que no vaya después nunca más a trabajar en ningún lado. Vos dijiste, se han ubicado en otros lugares, o sea que sabés que sucedió eso. Sí, claro. Se sabe, ha sido público. No, pero no me contestes vos, que me contestes que funcionario. Sí, y fue, pero sí fue público. Jefe, quiero ahora saber, ¿vos sos consciente que eso sucedió? Que se dijo en la Argentina, claro, cuando se fue Víctor Hugo a una radio, se fue Longobardi a otra radio. Disculpame, no, Víctor Hugo no. Te estoy hablando de censuras ante Juan Micheli, caso Juan Micheli. ¿Para vos fue censura? ¿Por qué lo echaron a Juan Micheli de la televisión pública? Y tuvo un altercado, una discusión. No. Porque habló mal del gobierno. Claro. No. Bueno, sí, porque entonces, ¿por qué lo dijiste? Sí. Dejá la Fernanda. Pero lo está reconociendo. Quedar tranquila, pero digo, quiero saber pero si... Pero le parece mal, lo dice. Sí, sí, me parece mal. Está reconociendo. Te da la razón. Entonces vos lo estás admitiendo, que hubo censura durante el... Que hubo este tipo de hechos en un montón de medios, privados y públicos, y a mí me parece mal todos, acá bien lo sabe el amigo, lo dijo, jamás lo hice. ¿Y en su no te parecieron mal como para que venir? Sí, acá lo sabe el amigo. Y además ya Salgado... Además, Lía Salgado lo que dijo, ¿no? Que lo sabemos, digamos, no lo hacemos público, pero ella se anima y lo dice, que le marcaban la agenda, es decir, que llegaba a la mañana a la radio y le decían, mira, está esta nota, y si ella proponía algo que no tenía que ver con la línea del gobierno, era vetada. Esto lo dijo ella. Y luego, obviamente, se queda sin trabajo. Sí, te reitero, no sabía el tema. Lo que dice y cómo habla me parece raro. Digamos, da dos cosas. Lo del... ¿Raro por qué? Y porque además también puede decir pero algo... ¿Raro por qué? Y porque, qué sé yo, ¿no? En general, por lo que yo hasta donde yo entiendo, cuando ocurrieron esos hechos todos lamentables, por algún medio otro desaparece de la escena. Y que... Lo que pasa es que teniendo en cuenta el contexto en el cual se manejaron de verdad en el gobierno pasado con los medios, con la bajada de línea, no es tan disparatado, Juan Manuel. Yo te lo digo desde una opinión absolutamente personal y subjetiva. Digo, acá hemos mostrado informes en los cuales, cuando algunos periodistas de C5N, con una bajada de línea absolutamente kirchnerista, trataban de rebatir o objetarle algo a algún ministro, lo sacaban misteriosamente del aire, mandaban una pauta. Cuando en la televisión pública se pusieron a mostrar las imágenes de las inundaciones del Gran Buenos Aires, misteriosamente aparecieron las publicidades. Digo, no es tan disparatado. Hemos vivido una década de mucha censura. Digo, teniendo en cuenta esa tesitura, no sé hasta qué punto es tan impertinente o desatinado la experiencia de Lía. Tendrá que, a ver, la verdad, cuando ocurrió cualquiera de esos hechos, es igual de repudiable, reitero, sea donde sea, lo sabe, y cualquier periodista que me está escuchando sabe que opiné ahora, jefe de gabinete, embajador como tuve 2 años, opiné lo mismo y actué en consecuencia siempre en este tema. Esperen, chicos, espera.